en este video es para enseñarles mis compras. Bueno, vamos a empezar con este regalito que me mandó Victoria's Secret. Y yo, bueno, lo canjeé ahí en la tienda. Y ¡ay! Huele súper rico. Es de coco. Es una crema Coconut Pasión. ¡Guau! Huele súper rico. Me gusta mucho el olor al coco. En el Avon encargué estos popotes que se me hicieron bien coquetos. Este trae unos labios. Bueno, los dos son de unos labios, pero de diferente. Miren, ay, a mí me gustaron mucho. Y luego rojos. Rojos los labios y rosa el popote. Me gustaron mucho, mucho. En el Avon encargué esta pijama y pues no me había llegado la primera vez. Entonces yo dije, bueno, pues yo creo que ya se les acabó. Ya está agotada. ¡Ay! Me emocioné cuando me llegó. Miren, es roja con un osito. Muy tierna. Y el pantalón así, puros ositos. ¡Ay, se me hizo tan linda! En el Avon también encargué otra pijama, pero ¿qué creen? Esta vez es de la Torre Eiffel. En el video anterior de compras les comenté que no me había llegado y que, bueno, me había gustado mucho. Pues ya, ya llegó. La volví a pedir horas si tenían. Y me encantó que el pantalón, bueno, trae la Torre Eiffel y trae algunas palabras en francés. Pues me gustó bastante, bastante. Mucho, mucho, miren. En esta cajita hermosa, una tarjeta de regalo que compré en Victoria's Secret. Y la tarjeta, esta se llama Love Me. Que está hermosa, la cajita, la tarjeta, todo está hermoso. De Arabella, la muchacha que nos viene a limpiar la casa, vende Arabella y yo así a veces le compro cositas. Miren, le encargué este que es, son así como correctores y me gustó porque bueno, son rosa el packaging y bueno, miren. De todos colores. Me gusta mucho. En el Avon también encargué este labial. Que hace mucho yo lo usaba. Del Avon americano. Y ahora en el Avon mexicano lo volví a ver. Se llama Cherry Jubilee. Es bien oscuro. Pero está tan lindo. Hubo un tiempo en que de verdad que era mi favorito. Me encantaba. Así que ahora no dudé en comprarlo otra vez. En el Avon también compré estas cosas que son para el cuidado de la piel. Me costaron 100 pesos junto con un polvo para quitarte el brillo de la cara. Pero no me acuerdo, una crema sí me costó $24.99. Yo creo que ha de ser una mascarilla. Yo les voy a poner en mi blog la foto de estos productos para que los vean mejor. Y enamorada quedé cuando vi estas cositas en eBay. Miren. Me lo mandaron. Ay, es que me encantaron. Miren. Son tres pulseras. Una dice amor en francés las tres. Otra dice sí en francés. Ah, es esta. Y otra adore. ¡Ay, es que están bien lindas! Miren. Y las tres me costaron aproximadamente $6. Y no sé, a mí me gustaron bastante. Creo que son de Forever 21. Me encantaron. Este bote que es de vidrio. Yo lo quería de otra forma, mi mamá me lo trajo, pero bueno, de nada algo, algo.
Aquí le voy a poner gotas de Bash y necesito que sea de vidrio. Y bueno, este bote yo quería uno que trajera aquí para agarrarlo. Pero bueno, está curiosito. Estas velas de Walmart, que es como de tulipanes. A ver qué tal. Este es de limonada de fresa. Ay, huele muy rico. Estos collares que dicen sí y no en francés. Que a mí me encantaron. Así. Y no. Yo creo que estos son de Forever 21, pero yo los encontré en eBay y súper baratos. Y me encantaron. Hacen juego con las pulseras que ya les enseñé. Y por último, esta jarra de Lagón me gustó porque es rosa. Las fresas con chocolate y... Bueno, está bien bonito el color, pero miren, de adentro es como de otro color, no es tan rosa como esta, no sé por qué viene así. Si lo alcanzan a ver. Y los vasos son iguales, son como en dos colores. Que es como lilita o lila y rosa. Así que es como de dos colores. Como que ahora está bonita y está bien Esas son grandota. mis compras sexys del mes de abril. No, del mes de marzo. Yo les mando un besito. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.